Hoy vamos a aprender de la mano de Antoine cómo seleccionar cuáles son las mejores acciones para invertir o para hacer trading en este año 2020. Así que no os lo perdáis. Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis, hombre? Soy Pablo Martínez, uno de los miembros del equipo de TradingCero.com, una web en la que os podréis suscribir a un mega curso de trading gratuito y podréis poner en práctica lo que aprendáis en el reto para traders que gracias a Tradeneto os ofrecemos y con el que podéis ganar cuentas fondeadas de 14.000 y $80.000 de Buying Power para operar en real. Lo que tenéis que hacer es sencillo. Paso número 1, suscribiros a nuestro curso. Es gratuito y está muy bien. Y paso número 2, suscribiros, evidentemente, al reto para traders. Una vez que lo hagáis, tenéis que esperar unos días. Y aquí os pedimos disculpas porque Tradenet está tardando un poco más de lo previsto, pero al final os enviarán un email con las reglas del reto, el enlace de descarga de esta plataforma TFS, que es la que usaréis para hacer el reto, y las credenciales de vuestra cuenta demo, que serán las que uséis para hacer el reto. A partir de ahí, dispondréis de 5 días de trading, 5 sesiones de day trading para competir contra vosotros mismos y conseguir los objetivos que Tradenet os diga en el email. Si los conseguís, ganaréis cuentas fondeadas de 14.000 y $80.000 de Buying Power para operar en real. Mirad, el reto es muy difícil de conseguir, por eso es un reto, pero hay un montón de personas que lo han conseguido y podéis ver algunos de esos testimonios en vídeos de nuestro canal. Es una excelente oportunidad de acercaros al mundo del trading de las acciones americanas con cero riesgo, cero inversión por vuestra parte, porque tanto nuestro curso como el reto son completamente gratuitos. Así que os invito a que veáis cómo hacerlo aquí debajo en la descripción del vídeo. Y también espero veros en los directos que hacemos todos los días de 9 y 20 de la mañana a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Traders, es el momento de hacer trading, es vuestro momento, es nuestro momento, así que vamos a tope de power. Pues sí, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de, no voy a decir del mejor trader del mundo, porque este vídeo lo estamos, esta serie de vídeos lo estamos clasificando entre una sección en la que compartimos estrategias de José Antoine y sesiones analizando jugadas positivas y negativas, evidentemente, que hacen José Antoine y también Antoine, corrija alguna de las mías. Nos habéis pedido en alguna ocasión que hagamos vídeos en los que expliquemos cómo seleccionar acciones activas para la sesión. A ver, esto es distinto y cada uno lo hacemos de una forma completamente distinta. Esta es la realidad. Dani lo hace de una forma que ahora comentaremos. José y Antoine lo hacen de otra y yo lo hago de otra. Las más parecidas son la de Dani y la mía. La de José Antoine veréis que es completamente distinto. Entonces, para explicaros la de José Antoine, que es la que más os interesa, tengo aquí, está aquí Antoine, que nos va a explicar cómo lo hace y qué herramienta gratuita usa para hacerlo. Así que, Antoine, ahora sí, tío, pon tu mejor cara, porque te está viendo tu careto todo el mundo. Buenas, ¿qué pasa? Hola a todos, ¿qué ¿cómo pasa? Muy estás? buenas, ¿qué pasa, Pablo? Bienvenido. Bienvenido, Antoine, y gracias por grabar este vídeo. Bueno, no nos vamos a enrollar demasiado, ¿vale? Antoine va a compartir su pantalla ahora y nos va a ir explicando un poco por qué lo hace así y cada cuánto tiempo lo hacen. Nos va a ir explicando un poco cómo seleccionan sus acciones. Así que, Antoine, puedes compartir la pantalla cuando quieras, tío, y vale, comenzar ya la se ve mi explicación. pantalla, supongo, ¿no? ¿Se está viendo mi pantalla? No, todavía no. Espera, coño. Aquí, perdona, que no lo Ahora, había dado. perfecto, vale, ok, pues lo pongo a pantalla completa. Perfecto, Antoine, tío, cuando quieras. Lo que estáis viendo es finviz.com, es una web a la que podéis acceder y ahora Antoine seguirá explicando, ¿vale? Vale. Bueno, pues en primer lugar, el tema de cómo configurarse una watchlist es una cosa súper personal, ¿de acuerdo? Porque como Pablo acaba de decir, en función del tipo de trading que hagas, el tipo de scalping que hagas, el tipo de sistema que utilices, pues para ti son más apropiados un tipo de valor y para mí son más apropiados pues otro tipo de valor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vosotros que ya habéis visto un poco las estrategias que utilizamos José y yo, los sistemas que utilizamos, el cómo tradeamos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, para los sistemas que nosotros utilizamos, necesitamos dos cosas. Uno, que sea un valor líquido, ¿vale? Es decir, que hayan muchos participantes en ese valor porque
Si hay participantes en el valor, por lo general tiene menos spread el valor, salvo que sean valores de mucho nominal, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros que vamos a por movimientos muy cortos en el valor, 5 céntimos, 10 céntimos, 15 céntimos, ¿de acuerdo? Necesitamos, una de nuestras prioridades en nuestra operativa, es que los valores que tradeamos que no tengan spread, ¿de acuerdo? Esto lo hemos explicado otras veces. Si yo voy a buscar un movimiento de 10 céntimos, yo no puedo entrar en un valor que con un spread de 7 céntimos. ¿Por qué? Porque en el momento en el que entro, pierdo todo el spread y estoy realmente a 3 céntimos de mi stop, no a 10 céntimos. Exacto. Y punto uno, antes de seguir, Antoine, te voy a pedir que dejes de compartir la pantalla y la vuelvas a compartir, porque se ve con muy mala resolución. A ver, a ti se te ve muy bien. Ahora vuelve a compartir la pantalla, por favor. A ver si ahora se ve un poco mejor. Porque se ve con una... No, se ve muy mal. Se ve con una resolución francamente mala. Aunque yo lo haga grande, pero bueno, veréis. Da igual, entiendo que esto no lo vais a ver aunque lo pongáis grande, porque se ve borroso. Yo lo estoy viendo borroso y se va a ver así de borroso, pero da igual porque las secciones y la web es la misma, así que vamos a hacer el vídeo con la explicación de Antoine, que es lo más importante, y luego veréis, él va a ir diciendo cada cosa que hace para que lo tengamos claro y lo podáis seguir luego en la web de Finviz, ¿vale? Vale, Antoine, vale, disculpa, okay. El paso uno, que tenga un split, vale, el bajo, paso uno es bajísimo. Que yo necesito que los valores sean líquidos y que y eso pues que nos lleve a tener valores que tengan poco spread, ¿de acuerdo? Y punto número dos, necesito que sea un valor volátil, ¿vale? Que esta es una característica bastante común, uses el sistema que uses. Tú necesitas un valor que se mueva de media 10 céntimos al día, pues no es un valor apropiado para scalping. Puede ser un valor apropiado para hacer swing trading o trading de largo plazo, pero para hacer scalping o trading intradía necesitamos volatilidad, que el valor se mueva, ¿de acuerdo? Entonces, a diferencia de lo que hace Dani o de lo que hace Pablo, que ahora luego sí que ya entraremos en eso, nosotros pues eso lo que hacemos es nos configuramos una watchlist que es fija, ¿de acuerdo? Y la watchlist pues nos la configuramos de la siguiente manera. Entramos en finviz.com, que nos permite hacernos una watchlist de manera gratuita. Esto es un servicio completamente gratuito. Entramos en finviz.com, espera, un segundo, tengo el ratón. Vale, aquí. Le damos a screener, ¿de acuerdo? Y aquí veréis que hay un montón de parámetros para hacer una selección de valores. Vale, esto va a cerrarlo. Vale. Entonces, lo primero, ¿vale? El primer filtro que vamos a aplicar es que sea del NYSE. Bueno, que vale, sea del, pero, sí, que sea del NYSE. ¿Qué filtro estás? ¿Puedes decir también lo que hay al lado del filtro? Porque no se está viendo bien y así por lo menos lo sabemos. El filtro pone Exchange. Exchange, ¿vale? Hay cuatro tipos de filtros, ¿vale? Y dentro de cada filtro hay subfiltros. En primer lugar, es como la descripción. Aquí hay un pequeño menú con unas pestañas que pone descripción, fundamental, que esto de fundamental nos da igual. Exacto. Técnico aquí. Y todo, que es un resumen de todo. Pues bueno, en la primera pestaña, que es la descripción, en el primer filtro que pone Exchange, ¿vale? Ponemos NYSE. Queremos valores del NYSE, ¿vale? Porque tradeamos acciones americanas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí veréis, el que quiera bichear un poco, pues va a ver que hay un montón de subfiltros. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Que el valor tenga volumen, es decir, que tenga un mínimo de participantes al día, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo establecemos en que queremos valores, si pinchas aquí en el subfiltro de Average Volume, volumen aquí. Medio, ¿vale? Vale. Queremos que como mínimo tenga 1 millón de acciones transadas al día. Como mínimo, ¿vale? Pues entonces, pues nos desplegamos el desplegable y nos iríamos a over 1 million, por encima de 1 millón. Vale. ¿Vale? Clicamos y ya nos muestra pues una serie de valores que como mínimo tienen 1 millón de acciones transadas al día. ¿De acuerdo? Vale. Luego, por ejemplo, otro filtro que yo aplico personalmente, y esto sí que es muy distinto a lo que hace Dani, por ejemplo, yo tradeo valores que están, por lo general, por encima de los 30 dólares, ¿vale? Por encima de los 30 y como máximo de 150 dólares, salvo alguna excepción, como por ejemplo Apple, Baba, Facebook, ¿vale? Que son valores de alto nominal, pero son muy volátiles y muy, muy líquidos, ¿vale? Así que aquí hay otra subpestaña, aquí abajo a la derecha, que pone price, precio. Pues aquí seleccionamos que esté por encima de 30 dólares, ¿vale? Vale. Clicamos y nos sigue acotando la selección de valores.
Vale. ¿Vale? Con esto ya, de momento, lo que hemos acotado es que son valores de más de $30 y que como mínimo mueven 1 millón de acciones al día. ¿De acuerdo? Luego nos iríamos a la tercera pestaña de técnico, ¿de acuerdo? Y aquí nos iríamos al Average True Range, el ATR. Esto es un indicador. El ATR lo que nos indica, ¿de acuerdo? Es cuánto se mueve de media un valor en los últimos 14 días. Entonces, esto para nosotros sí que es súper importante porque nosotros, como ya sabéis, vamos a por movimientos, pues por lo general de 5 céntimos en un valor, 10 céntimos, 15 céntimos. Rara vez vamos a por un 1-1 que sea de más de 15 céntimos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros nos hemos establecido que necesitamos como mínimo que el valor en cuestión que tradeemos y que esté en nuestra watchlist tenga como mínimo un movimiento diario de media de $1. ¿Vale? Esto es sencillo de entender. Si yo, por ejemplo, voy a buscar un valor, o sea, si yo, por ejemplo, me establezco en mi jugada, en la jugada X, que tengo un stop de 10 céntimos, si yo me voy a meter en un valor que de media se mueve 30 céntimos al día, le estoy pidiendo para mi 1-1, simplemente para mi 1-1, le estoy pidiendo que me dé un tercio de todo su movimiento diario. Esto es muchísimo, 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 muchísimo. Entonces le vamos a exigir una volatilidad mínima o un movimiento mínimo de $1. ¿De Exacto. acuerdo? Vale, tened claro que esto es en la tercera pestaña, esta que yo estoy poniendo aquí. Es que se ve muy borroso, pero da igual. En la primera pestaña es donde Antoine ha seleccionado el mercado y el volumen de medio de las acciones, que era esta. Y ahora en esta pestaña de aquí, donde pone Technical, es donde está seleccionando la volatilidad media que tiene el valor, ¿vale? Para que quede Correcto. simplemente claro y lo podáis replicar en vuestros equipos y en vuestras web. ¿Vale, Antoine? Sigue, gracias. Vale, pues estos son sinceramente mis únicos filtros para establecerme la watchlist. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos sale una serie de valores, ¿vale? Nos sale el ticker, la compañía, el sector al que pertenece, ¿vale? La industria y el país, ¿vale? Esto del país también se puede acotar porque aquí nos salen valores extranjeros que por lo general son ADRs, que son valores de empresas extranjeras que cotizan en el NYSE. Entonces, si volvemos a la primera pestaña, creo que era, aquí en Country, arriba a la izquierda, con que pongas USA, estos valores que nos salían de Irlanda o de Canadá, pues van y desaparecen, ¿vale? Y aquí nos sale una selección de valores que es de más de $30, que como mínimo se mueven $1 al día de media y que como mínimo transan 1 millón de acciones diarias. ¿De Vale, acuerdo? disculpa. Sí. Vale, es que ¿sabes lo que estoy haciendo? Estoy replicando, se me acaba de ocurrir, en Vale. mi Finbiz. Estoy replicando en mi Finbiz que tengo abierto Vale. precio por encima de $30. Vale, el filtro es Exchange NYSE, average volumen sobre 1 millón, el precio sobre $30 y luego en la Correcto. pestaña de técnico, es que fíjate, se me acaba de ocurrir, el average true range, que es el Correcto. rango El periodista, ATR, correcto. el ATR es sobre Por un encima dólar, de un sobre. dólar. Por encima de uno. Y ahora ha vuelto a la primera pestaña, ¿no? Y en la primera pestaña, ¿qué has Correcto, he vuelto a la añadido? primera pestaña. Verás que a la derecha del todo, en Country, país, Sí. ¿vale? Clicas en el desplegable y Sí. puedes ir y ponerte los países que quieras. Ahí te pones USA. Usa, perfecto. Vale. ¿Vale? Ah, vale. Y yo ahora mismo me sale acotada una lista de 8 acciones. De 8 acciones. No, tío, no puede ser. Te tiene que salir una lista de 20 acciones, pero tienes 11 páginas. No, me sale solamente una. Tengo el filtro de Chain, el average sobre 1 millón, el precio Correcto. sobre $30, el precio, el country Encima de 30 USA dólares. y luego el Correcto. técnico. En el técnico tengo el ATR sobre 1. Over 1, correcto. Sí, Te over tiene que 1. salir una lista de 20 valores, ¿vale? Por cada página y aquí abajo a la derecha verás que te salen 11 páginas. Pues no, tío, me salen 8, ¿te lo puedes creer? Qué guapo, a ver. ¿Sí? Sí, a ti te salen, a ver. Lo estamos haciendo los dos en tiempo real, ¿vale? O sea, estamos conectados a la vez. Ticket, no sé qué, no sé cuánto. Ah, Junior, está bien. Se acaba de ir mi pantalla. Un segundo. Ah, vale, ahora. Fíjate qué curioso. Solo un ¿Que te sale millón. lo que me sale a mí, Pablo? No, me sale USA, Country USA, Reset.
Fenomenal. Pablo. Sí, ¿me oyes? Hola. Sí, ahora, ¿me oyes? Vale, Sí, que te había perfectamente, perdido. perfectamente. Sí, no, estoy viendo todos los filtros y los tengo todos bien, tío. Precio, exchange, NISE. ¿Tienes solamente puesto NISE o ANI? NISE, ¿no? Solo. En exchange, NISE. En average volume, over un millón. 1M. En precio, over 30. Y en technical, over, o sea, en el ATR, average through range, over 1 million. O sea, over 1. Over un dólar. Por encima de un dólar. ¿Vale? Pues sí, tío. Y luego en descriptive, a la derecha, en country, pones USA y te tiene que salir un listado con 20 valores y con 11 páginas. ¿Vale? Vas clicando por las distintas páginas y te tiene que salir, pues eso, listados de 20 valores cada página. Pues no, ¿Te sale, tío. Pablo? No, me salen 8 valores solo, fíjate. No, tío, no ¿Tú puede ser. estás registrado en Finviz? ¿Tienes una cuenta de usuario o algo? O sea, ¿estás registrado con tu cuenta de No. usuario? O sea, No, no, esto no, 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 lo no. has hecho ahí a pelo, ¿no? Tal cual. A pelo, tal cual, sí. A ver. Mira a ver, yo qué sé, si justo arriba, arriba de las pestañas de Descriptive Fundamental Technical, no has puesto, no has. En order. No, no, te No. debería de salir bien. Sí. En Signal, ¿qué es lo que tienes puesto? Arriba, donde pone Fundamental y Technical, arriba, que hay un desplegable con Signal, ahí tienes que poner Known, All Stocks. Sí, está puesto en Node. En ticket nada, order ticker. Tengo puesto ticket. En donde pone my preset order, tengo puesto ticker. Tú también tienes puesto ticker, ¿no? My preset order. Sí, Está en arriba. order ticket. Sí, en order ticket, correcto. Sí, tío. Pues, tío, es raro. Porque efectivamente, como estáis viendo, a Antoine le sale eso. ¿Vale? Pero además, tiene cinco en donde Vale. la pestaña. ¿Cuál Te es el primer aparece un. valor que te sale, Pablo? El ticker. ¿Cuál es el ticker? El ticket Big B y G. No, te debería de salir A. No, me sale. No. Pásame Y una tengo. captura de lo que has Y tengo. Te, tengo de lo que aplicado. has Tengo. filtrado. Tengo aplicado 5 filtros que son los mismos que tienes aplicados tú. Correcto, Son correcto, que cinco es en la última filtros. pestaña de All, todo, te aparecen los Sí. filtros puestos ahí en amarillo, que son Efectivamente. NICE, el precio, el ATR, el volumen Sí. y el país. Chenise, no sé qué, no sé cuánto. Está bien. No sé. Es raro. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar que Antoine siga con la explicación. Yo lo he intentado replicar para que se viera bien. A mí no me ha salido, ¿vale? Vamos a ver si. Antoine, tú termina, ¿vale? Termina con tu explicación y luego veré yo por qué no me salía. Y ya lo comentaré en el directo o lo que sea, ¿vale? Tú sigue, Vale. sigue. Ahí tienes tu listado de 20, bueno, Vale, pues ahí 20 veréis que acciones. nos salen pues 11 páginas a 20 valores cada página, pues eso, salen unos 217 valores, ¿sale? ¿De acuerdo? Exacto, Pues esos exacto. valores nosotros sabemos que son valores que se mueven de media un dólar al día, como mínimo un dólar al día. Son valores líquidos que mueven al menos un millón de acciones al día y son valores por encima de $30. ¿De acuerdo? De aquí nosotros hacemos unos cuantos descartes, ¿vale? Porque, por ejemplo, nosotros en industria, que va y que te pone a qué se dedica las empresas, los valores. Entonces, nosotros de ahí descartamos los ETFs, ¿vale? Que en algunos de ellos sale Exchange Traded Fund, que es un ETF. Nosotros que no tradeamos ETFs, porque para nosotros en nuestra operativa es muy importante el ir y medir la fortaleza y la debilidad de nuestro valor respecto al líder. Y con los ETFs eso pierde sentido. Así que los ETFs que los eliminamos. ¿Vale? Y luego lo que vamos haciendo, porque no todos los valores de aquí son válidos, los vamos viendo uno a uno en nuestra plataforma, ¿vale? Porque algunos de esos valores, o pese a que mueven un millón de acciones como mínimo al día, no son realmente demasiado líquidos. Y esto se puede ver porque si tú te pones el gráfico de un minuto de ese valor, ves que entre velas hay pequeños saltitos, hay gaps,
¿vale? Y eso es consecuencia de que no son muy, muy, muy líquidos. Luego vale. También algunos de esos valores hay que filtrarlos en sesión abierta porque algunos de esos sí que tienen bastante spread. Entonces, esos vale. valores también los eliminamos. Entonces, vale. una vez nos hemos seleccionado de estos 217 valores, igual son válidos 180 o 190. Hacemos exactamente lo mismo, nos vamos a Exchange y en lugar de NYSE ponemos Nasdaq, ¿vale? Y nos salen unos 122 valores y volvemos a repetir lo mismo, nos vamos pasando uno a uno por ahí por nuestras gráficas, vemos que el gráfico de un minuto se comporte de una manera digna, de una manera noble y que no tenga saltitos entre velas y vemos que no tengan spread. Entonces, aquí es un poco laborioso hacerse la watchlist por primera vez, ¿de acuerdo? Porque luego nosotros lo que hacemos es cada 2-3 meses volvemos a aplicar estos filtros a través de Finviz, ¿vale? Porque siempre hay valores, pues yo qué sé, un valor que valía $25 hace 3 meses, igual hoy vale $40. Entonces, es un valor nuevo que nos aparece y lo incluimos en nuestra watchlist, ¿de acuerdo? Y para que podáis ver, yo trabajo con 2 watchlists, las voy a poner aquí. Yo trabajo con 2 watchlists. Esta watchlist es de menos de $50, que hay esta serie de valores. Y esta watchlist es de más de $50, ¿de acuerdo? Y poco más, así es como trabajamos nosotros la watchlist. Y eso, cada 2-3 meses volvemos a aplicar el filtro. Realmente cada 2-3 meses salen 4 valores de la watchlist que tenemos y entran 4 o 5 valores nuevos. O sea, realmente hay pocos cambios. Y realmente vale. De valores operables, de esta selección que hemos hecho, pues nos salen más o menos unos 250, 300 valores. Y así es como lo trabajamos nosotros. Exacto, vale. Bueno, pues mientras Antoine terminaba, yo he refrescado la pantalla, he vuelto a aplicar los filtros y ahora sí me salen, ¿vale? Ahora sí te sale. Vale. Tenía que haber algo, alguna cookie o algo que estaba haciendo que la web me funcionara mal. Os tienen que salir más o menos eso. A mí me salen más páginas que Antoine cuando aplico el primer filtro, bueno, de NYSE, sobre 1 millón, precio mayor de 30, USA y en técnica, al recordar que es el ATR over 1, ¿vale? Yo aplico eso y me salen un listado de 20 acciones y unas 16 páginas, ¿vale? Tienen que salir, vale. A él le salen 11. Y luego, recordad que tiene que hacer lo mismo con, en lugar del NYSE, Nasdaq, ¿vale? En el Nasdaq sale más o menos la mitad de valores aproximadamente. Sí, a mí me salen 10 páginas con 20 acciones cada una, 200. Después de esto, lo que Antoine recomendaba era exportarlo, ¿no? Abajo a la derecha, aquí lo podéis exportar. Sí, esto lo puedes exportar, sí, pero en fin, yo cuando me hice la watchlist en su momento, hace un montón de años, esto es porque mi watchlist voy y la tengo fija desde hace muchos años. Yo lo que hice en su día fue ir pasando los valores uno a uno por un gráfico de un minuto, ¿vale? Para ver que en efecto es un valor líquido, que no hay saltitos de precio en el gráfico de un minuto, que no hay saltos entre velas, ¿vale? Y también fijarme en el level 2 vale. para ver que no tuviesen spread. Vale, o vale. Que okay. no tengan un spread excesivamente grande. ¿De vale. acuerdo? Perfecto. Bueno, y bueno, pues luego... Sí, sí. Sí, sí, Pablo. No, bueno, esta es la forma que tiene Antoine de hacer su watchlist, ¿vale? Como veis, y fijaos en lo que acaba de decir, esta watchlist la tiene desde hace años, ¿vale? Con estos filtros. Yo os sugiero que hagáis una prueba con Finviz porque son datos reales, ¿vale? Y datos de la sesión anterior, pero que para sacar acciones activas es más que suficiente. Y como dice, pues cada 2-3 meses lo vuelven a hacer, igual entran, salen 4 y entran 4 o 5 o 4 más o menos, ¿vale? Correcto. Y luego se la clasifica por nominal, como habéis visto, tiene en su pantalla 2 listas, 2 watchlists por nominal, una creo que has dicho menor de $50 y otras con valores superiores a $50. Sí, porque ¿no? por Correcto. Ejemplo, cuando ya se va acercando la hora de lunch es a las 6 de la tarde aquí en España, es las 12 de la mañana en Nueva York, ¿vale? Entonces, cuando se va acercando la hora de lunch, es decir, cuando aquí son las 5 y media de la tarde o en Estados Unidos son las 11 y media de la mañana, ¿de acuerdo? Los movimientos se vuelven mucho más suaves, ¿vale? Los valores ya no se mueven con la misma violencia que se mueven, por ejemplo, durante la primera hora de mercado o la primera media hora de mercado. Claro. Entonces, cuando los movimientos ya son mucho más suaves, es más complicado ir y pedirle, por ejemplo,
10 céntimos a un valor a las 4 de la tarde o a las 10 de la mañana en Estados Unidos que a las 12 de la mañana. Entonces, cuando ya son las 5 y media aquí en España o las 11 y media en Estados Unidos, yo lo que hago es que ya solo tradeo valores por encima de 50-60 dólares. Claro, claro, efectivamente. Porque, vale. Porque todos sabemos que cuando llega el lunch, que son las 6 de la tarde o las 12 de la mañana en Estados Unidos, la volatilidad y la liquidez bajan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Claro. Y digamos que es la peor hora para tradear. De hecho, es que yo suelo cortar mis sesiones ahora. Claro. Efectivamente, ya sabéis que cuando nosotros hacemos trading siempre en los primeros minutos u horas de mercado, que se corresponden a las horas previas al lunch, cuando llega el almuerzo ya la cosa se para. Esto no quiere decir que sea siempre así. Lo único que es cierto es que la primera hora de mercado, es decir, de 9 y media de la mañana a 10 y media de la mañana, hora local de Nueva York, es el momento de mayor explosión de volatilidad y liquidez, ¿vale? Después baja, pero no tiene por qué bajar un montón. Eso se queda ahí, ha bajado respecto a la primera hora y luego depende pues de noticias, de que ocurra algún acontecimiento, de que Donald Trump envíe algún tuit. Ya está, el mercado sigue estando ahí, la liquidez y la volatilidad bajan considerablemente respecto a la primera hora, pero sigue estando ahí y sigue dando oportunidades. Realmente cuando se mueve más el mercado, que es más violento, ¿vale? Son los primeros 30 minutos de mercado. De acuerdo. De hecho, es que personalmente yo esa primera media hora yo no la suelo operar. De acuerdo. Yo utilizo esa primera media hora como mi pre-market. ¿Vale? Me voy seleccionando valores, pues que suben mucho, que bajan mucho, pero que los voy observando. Mi operativa, es decir, yo empiezo a meter órdenes a partir de los primeros 30-40 minutos de mercado. Y a las 6 de la tarde, las 12 de la mañana en Estados Unidos, sí que sí cierro mi sesión. De acuerdo. Porque sí que se nota una bajada muy, muy... muy, muy salvaje de la volatilidad. Y la volatilidad vuelve al mercado, ¿vale? Ya no de la misma forma que la primera parte de la sesión, pero a partir de las 7 de la tarde, que es la 1 en Estados Unidos, y ya se puede hacer una segunda parte, que es de 7, 7 y media hasta las 10 de la noche, o hasta las 9 y media más o menos, que en Estados Unidos sería de 1 y media a 3 y media de la tarde, que es cuando vuelve la volatilidad, vuelve la liquidez y ya puedes volver a tradear con ciertas garantías. Pero esa hora de lunch, de 6 de la tarde a 7, 7 y media, que son las 12 a 1 y media, nosotros esa hora no la tocamos. No la tocamos porque es que los valores es que no se mueven por lo general y se cuesta un mundo que un valor que te pueda dar 10 céntimos. Por lo menos con los sistemas que nosotros aplicamos. Claro, claro, efectivamente. Ellos aplican unos sistemas, esto lo hemos comentado siempre en los directos, y Dan y yo aplicamos otros. Yo aplico algunos, estoy empezando estoy practicando algunos de los sistemas de José Antoine, y es verdad que se tienen que ejecutar, se tienen que aplicar después de la primera media hora, ¿vale? Porque esos cutters. Claro, pero rangos... por ejemplo, Dani, la operativa que hace Dani, incluso la que haces tú, Pablo. El tipo de operativa que hace Dani a las 6 de la tarde, que son las 12 de la mañana, es imposible que la pueda aplicar porque los valores ya no se mueven como él necesita que se mueva. Claro, claro. Él necesita explosiones y claro. A las 6 de la tarde, olvídate, a las 12 de la mañana no hay ninguna explosión ya de volatilidad, salvo, como tú bien has dicho, salvo excepcionalmente un día que puedas tener noticia, un día que por alguna razón que vete tú a saber el porqué, pues sí que hay un movimiento excepcional. Pero que vamos, que el 95% de las sesiones, de 12 a 1, el mercado está muerto. Está completamente muerto. Ahí lo mejor que puedes hacer, si quieres tradear toda la sesión, es levantarte, distraerte a hacer otra cosa, distraerte una hora y al cabo de una hora volver, que es cuando vuelve la liquidez y la volatilidad al mercado. Efectivamente, pues esta es la forma que tiene José Antoine de hacer su watchlist y veis que perdura durante años y la van modificando cada 2 meses, 3 meses, pero es una watchlist bastante estable, ¿vale? Por los filtros que aplican, que son pocos, sencillos y suficientes. Otra cosa distinta es cómo lo hace Dani, que él sí lo hace haciendo una preselección en pre-market y teniendo en cuenta los informes de resultados de las compañías que ha presentado informes de resultados en la sesión anterior, en pre-market, o que lo van a presentar durante la sesión
persona actual, y también sobre noticias que afecten a alguna compañía, noticias por algo que haya ocurrido, algún evento que vaya a ocurrir. Todo eso Dani lo tiene en cuenta como catalizadores que pueden hacer que esa acción presente volatilidad y liquidez durante la sesión, y luego él lo comprueba en su plataforma. Entonces ve si abre con gap, si no abre con gap, el volumen de acciones que ha movido en pre-market, y con eso se confecciona su watch list, ¿vale? Además de eso, Dani tiene un escáner siempre abierto, que yo también lo tenía abierto, pero lo tengo que volver a tener abierto. Es que durante la sesión le está cantando acciones que cumplen unos parámetros, unos requisitos que él le ha configurado en su escáner, ¿vale? Entonces Dani usa como dos cosas. Vosotros, por ejemplo, José Antoine, no usáis escáner, usáis esta watch list. Nosotros escáner no, yo digamos mi manera de trabajar. No es porque tengo un escáner que me va chivando pues que tal valor está en máximos o que está en mínimos o que se ha movido más de su ATR, etcétera, etcétera. Porque también en el escáner puedes ir y meterle cientos de filtros. Yo lo que voy haciendo, yo mi manera de hacerlo, es que yo voy pasando por esta watchlist, la watchlist que os he puesto aquí, ¿vale? Sí. Yo voy pasando uno a uno por cada valor, ¿vale? Entonces, yo cuando voy y paso por un valor, me fijo en el 1 y en el 15. Si cuadra con lo que necesito por los sistemas que yo aplico, pues voy y me lo aparto en un monitor. Que no me cuadra, pues voy pasando. No me cuadra, paso. No me cuadra, paso, paso, paso. Y así me pasó toda la sesión. Yo me puedo pasar, imagino que tendré unos 250 valores. Yo me puedo pasar todos los valores en las 2 horas y media que estoy tradeando, pues no sé. Me los puedo pasar, pues no sé qué decirte, 6, 7, 8 veces todos los valores. Claro, eso es algo parecido a lo que hago yo, que voy siempre con la teclica viendo acciones. Y cuando veo una que me interesa por la estructura de precio, quizás porque veo algo en el level 2 o porque se aproxima a algún punto interesante, el punto 00, punto 50, pues cuando veo algo interesante me paro unos segundos, y si no veo nada, pues continúo. Por eso me voy siempre con la tecla dándole para abajo, tal, ¿vale? Hay mucha gente que a mí muchas veces me ha dicho, ostras, pero, o sea, pasarte 300 valores, ostras, te vas a tirar toda la sesión para pasarte la watchlist una vez. Y no, no es así, realmente. O sea, esto porque lo tengo en otro monitor, pero yo, por ejemplo, este monitor, que es el que tengo linkado para la watchlist, ¿vale? Yo esto me lo voy pasando rápido. Por ejemplo, esto no me cuadra, paso. No me cuadra, paso. Esto no me cuadra, paso. O sea, realmente yo, por ejemplo, toda la watchlist me la paso, o sea, de las dos watchlists, los 250 valores, me los paso, que te digo, como mucho, me lo paso en 10 minutos. En 10 minutos he pasado por todos los valores, porque es lo que tú dices, vas pasando rápido. O sea, tú ves rápido, tú identificas rápido en el gráfico de un minuto y en el de 15, que es el que yo uso, yo identifico rápido si ese gráfico me vale o no me vale. Y no me vale, siguiente, no me vale, siguiente, no me vale, siguiente. Es un análisis muy, muy rápido. Lo haces en 1, 2, 3 segundos nomás. Con lo que la watchlist realmente te la pasas muy rápido, la watchlist. Es así, es así. Vale, muy bien, Antoine. Pues, bueno, traders, muchísimas gracias por haber estado ahí. Si tenéis alguna duda o queréis aportar algo, os invito a que dejéis un comentario aquí debajo, en la sección de comentarios del vídeo. Os pido disculpas porque la pantalla de Antoine se ha visto un poco pixelada. A Antoine se le ve genial ahora mismo, la verdad, pero la pantalla se veía un poco pixelada. Yo lo he intentado hacer con Finviz, hemos fallado un poco, pero al final lo he conseguido. Intentar hacer justo lo que ha hecho Antoine, que es lo que he replicado yo al final y me ha salido también en Finviz, y veréis ese listado de acciones. Y cualquier duda que tengáis, podéis preguntarla en los directos, o mejor, dejar un comentario aquí debajo y Antoine y yo responderemos a lo que necesitéis. Trader, muchísimas gracias por haber estado ahí. Antoine, tío, muchísimas gracias, de verdad que te lo agradezco un montón. Fuerte abrazo a todo el mundo, fuerte abrazo a todo el mundo. Eso es, nos vemos en los directos, en el directo que vamos a hacer dentro de unos minutos, así que esperamos que os guste este vídeo. Un abrazo muy fuerte, trader, nos vemos, chao, chao.